1.500 galones de combustible, avaluados en 27 millones de pesos, fueron incautados en la vía Pueblo Rico, Santa Cecilia. CPI no descarta que hayan más cadáveres en las fosas encontradas en el barrio Villa María en Dos Quebradas. Uno de los cuerpos ya fue identificado. Se trata de Óscar Andrés Upegui Rendón, de 19 años. Prohibido el paso de motocicletas en el sector del puente de Bombay en Dos Quebradas entre las 8 y las 11 de la noche. Dizque para controlar los piques ilegales. 5 homicidios en 23 días en Dos Quebradas obligaron a reforzar el pie de fuerza de la policía. Rifirrafe entre el gobernador Carlos Botero y el alcalde Diego Ramos por medidas para controlar los piques ilegales. Steven Cárdenas es la nueva sangre del conservatismo para el Consejo de Pereira. Hoy en La Campana. Cartas van, cartas vienen. Una de ellas, la insatisfacción de la exsecretaria de Gobierno Beatriz Ramírez porque la dejaron colgada de la brocha. En la Zona Rosa. Y la nueva temporada de La Zona Rosa llega llena de entretenimiento, farándula, música y muchas sorpresas para todos ustedes. Y en deportes. Esta tarde en el norte de Bogotá se realizó el sorteo del torneo La Liga y la Copa Águila 2015.